Avance informativo. Tras una evaluación, el gobierno del estado decidió cancelar el proyecto del autotren, debido a su inviabilidad técnica y financiera. Diversos estudios realizados por las secretarías estatales concluyeron que el autotren no sería una solución efectiva para los problemas de movilidad y ambientales actuales, además de representar un alto costo. Del 29 de noviembre al 3 de diciembre, el sector salud del estado realizará diversas actividades en el centro de la capital para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Estas incluirán una marcha del silencio, talleres de capacitación y pruebas de detección. Vamos a llevar a cabo la marcha del silencio. La marcha del silencio se va a llevar a cabo el día 2 de diciembre, en un horario de 17 horas a 19 horas. El Gobierno de México presentó el Plan Nacional Hídrico, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua, asegurar la sostenibilidad de los recursos y fomentar un manejo adecuado. Como parte de estas acciones, se revisarán los títulos de concesión y el próximo lunes se firmará un acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad, en donde participarán industrias, distritos de riego, instituciones académicas y comunidades. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó el miércoles ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien dará el cargo de copresidenta. La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de 5 a 6 años, será votada en los próximos días en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Avance informativo.